para empezar el día. Guadalajara. Buenos días, miércoles 15 de julio, tiempo de la información con Mega Noticias Guadalajara. La Secretaría de Salud Federal reporta 836 nuevas muertes y 7,051 nuevos casos de SARS-CoV-2. Con esto se acumula un total de 36,327 muertes y 311,486 casos confirmados en lo que va de la pandemia en el país. De estos, 29,329 son activos. 2 de cada 10 empresas en Jalisco contempla un cierre definitivo por las pérdidas que ha generado el cierre total o parcial durante la pandemia de COVID. Este dato quedó registrado en los resultados de la reciente encuesta a unidades económicas sobre afectaciones y reactivación gradual de las unidades económicas de Jalisco con datos del mes de junio. La Mesa de Reactivación Económica del Estado aprobó el tablero de riesgo para evaluar los giros no esenciales que a partir de la próxima semana podrán reiniciar actividades, como es la industria de los eventos sociales al aire libre, balnearios y parques recreativos, así como academias culturales y deportivas que cumplan con los lineamientos establecidos. Así lo detalló el coordinador del Gabinete Económico, Alejandro Guzmán Larralde. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, aprovechará la visita que realizará a Jalisco el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo jueves para solicitarle un verdadero acuerdo para la reactivación económica que no quede solo en un ejercicio político para la foto. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.